Vamos, Manoli. Hola, familia bonsaísta. Wow, cuánto tiempo, ¿eh? Lo siento, o sea, he estado trabajando, gracias a Dios. He estado trabajando en correos. Y sí, es lo que dicen, es una maravilla. O sea, a ver. Cuando estás. Llevas toda tu vida trabajando en Burger King, voy a decir los nombres. Y te pones a trabajar en correos, pues es una maravilla. O sea, quiero decir, cuando estás aquí y subes aquí, todo te parece genial. Es que no sé cómo explicarlo también aparte. O sea, quiero decir, a ver, en correos, pues cuando eres personal eventual, que es lo que yo he sido, pues toda la mierda, entre comillas, te la comes tú. Lógico. O sea, yo en 6 meses he estado en 5 o 6 oficinas. Cuando ya me sabía una sección, mi zona de reparto, pues me cambiaban. A ver, voy a así. Cuando ya conocía a la gente y eso, pues me cambiaban. Pero bueno, aún así. Genial, yo he estado genial. Bueno, yo la primera nómina que. Lo voy a decir, la primera nómina que vi. Me cayó una lágrima por aquí. Y bueno, ahí he estado de puta madre, la verdad. Y también pues he estado pues con problemillas de salud. Y bueno, ya estoy algo mejor. Y nada. Digo, yo ya he grabé. El vídeo que vais a ver ahora es de hace un tiempo. Intentaré poner las fechas de la grabación. Estoy mirando tanto para allá porque viene la perra. Y para que veáis, es un vídeo, no es de bonsai, pero es una cosa. Y nada. Y como estoy dando una vuelta por el parque, tengo un cabreo, os lo voy a contar. Resulta que yo vivo toda la vida en mi barrio y nunca he tenido problemas con nadie. Y resulta que hay un chaval que tiene un pitbull. No sé si es un pitbull, un American Stafford o lo que sea. Total, que el perro le ha cogido manía a mi perro. Mira a mi perro. Sí, es maravilloso, mi Rocky. Sí, es una pasada, está castrado y todo. No sé si es que le ha cogido manía o. ¿O qué? Perdón, la mano. Y nada, hace un par de semanas, pues el perro intentó atacar a mi perro. Lo cogí en vilo, estaba suelto, sin bozal, sin nada, ni nada. Lo cogí, se lo alejé, el pitbull saltándome y yo pensaba, madre mía, como a este perro le dé por, de la rabia de no poder coger a mí, pero como le dé por morderme a mí, me va a destrozar. Bueno, no pasó nada. La tuve con él, le dije, la próxima vez que te vea con el perro sin nada y sin bozal, llamo a la policía. Ahora abajo de mi portal, giro la esquina, lo miro a lo lejos, en el banco con el perro sin nada. Otra vez la he tenido con él. Esta vez he llamado a la policía delante de él. Se ha pirado, claro. Yo es que no lo entiendo. No lo entiendo. A ver, ¿sabes qué tienes? Un perro que muerde, tío. Atalo, colega. ¿No le quieres poner bozal? Vale. Pero atalo, te lo he atado, bien sujeto. Bueno, que eso. Que he tenido que cortar por el perro. Que se iba. Atalo, tenlo bien sujeto. Joder, si yo. Mirad esa. ¿La veis? A ver. A ver si la podéis ver porque es un comino. Ven, Manoli, ven que te vean. Ven aquí, nana. Ven. A ver, que os va para arriba. Bueno, si yo supiera que ese perro ataca, yo lo tengo atado. O sea, y es un chucho. No entiendo a la gente que tiene perros que saben que pueden morder, aunque sea un 0,0001% por probabilidad de que muerda a otro perro. Átalo. Ponle bozal, ¿vale? Bueno, que me he desfogado con vosotros. Que el vídeo es, pues eso, es un acodo a un ficus enorme que tenía mi madre, ahora también lo tiene. Y bueno, yo creía que no salía, que no iba a salir. O sea, yo lo hice acojonadita perdida. El vídeo es diferente, va sin audio, una parte creo, lo intentaré grabar con voz en off y si no, pues que escrito, porque no sé
No, nunca lo he hecho lo de voz en off. Y intentaré grabar. ¿Vale? Ah, y otra cosa. Mira, gente. Esperad. Va, se van para allá. No, se vienen para acá. Bueno, da igual. Otra cosa. Que si hay un... Esperar. No me acuerdo qué estaba diciendo y qué iba a decir. Es que cuando pasa gente, paro. No debería, pero paro. Voy a parar. Viene gente. Está jugando a Pokémon Go. Yo también juego a Pokémon Go. Bueno, sí, ya sé lo que iba a decir. Joder, deja de venir gente. Bueno, a ver. Pues acabo de tener otro problema. Con otro perro. Otro perro entero, sin castrar. No sé si lo pondré. Pero... Otro susto. Y no sé si se habrá grabado. Si se ha grabado, lo voy a poner. Porque lo mismo es que el problema es de mi perro. Pero mi perro lleva toda su vida jugando con otros perros. Creo que lo tengo grabado en algunos casos y bueno, da igual. Lo que iba. Por cierto, ese perro también tenía que ir con bozal y atado. Y aún así, la dueña, que no, que su perro no muerde. Bueno, al final voy a tener un problema con alguien porque voy a coger del cuello a alguien. Y lo va a pagar. Me cabreo mucho porque me da mucha rabia. Pero bueno, a lo que iba. Que... Joder, macho. Me han desconcentrado. A ver la otra. ¡Manoli! Se llama Manoli. Ven aquí, Rocky, cariño. ¿Qué te pasa, hijo? Cago en 10. ¿Qué le pasa a él? Mi niño. Cago en la leche. Mira los perritos que vienen por ahí, mira. Mira los dos gatitos. Mira. Mira qué bonitos. Vete para allá. Corre. Ves con ellos. Mira qué bonitos. Ya no van ni a los perros. ¡Manoli, ven! Está acojonada también, claro. Mira qué bonitos. Uy, el Venga, Denis. no, a lo tuyo. Ven aquí, no. Rocky. ¡Eh! ¡Eh! Quietos, 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 quietos. Hola, pequeñajo. Hola, hola, guapa, Guapo. Hasta luego. Ah, sin problema. No sé. Hola, familia bolsadista. ¿Cuánto tiempo, verdad? Pues veréis, os cuento. Estaba viendo ahora mismo un vídeo de David en el que hace una coda aérea a un al ficusazo y yo he pensado, yo tengo un ficusazo y necesito un acodo urgentemente, porque aunque vosotros no lo sepáis, en mi casa hay un ficusazo. No es el ficusazo de David, que es un bonsai ficusazo en plan, ¡oh, qué bonito es! Pero mirad qué ficusazo. Ese es mi perro.
que está castrado de hace poquito. Sí, chavales, chavalas, castrar a los animales, sobre todo si son hembras, pero si son machos también. Le quitáis frustraciones y problemas de salud. Pero a lo que vamos, ese es el Rocky. Aquí empieza el ficusazo. Podéis ver que es el típico ficus. Pues el típico ficus que hay en las casas. Sigue. El ficus sigue. Sigue. Ahí se le va una rama para allá. Pero es que él sigue. Sigue. Y sigue. Hasta ahí. Yo mido 1,57, 1,58, depende de la farmacia donde me mida. Y mirar por donde, no sé si os cogéis, pero es que llega casi al techo. Y necesita un arcodo. Voy a aprovechar ahora que no está mi madre, porque ella tiene miedo de que yo le haga un arcodo y me lo cargue. He de reconocer que yo también tengo miedo de cargármelo. Pero yo creo que no me lo voy a cargar, porque es un arcodo. Lo peor que puede pasar es que se muera la parte de arriba de la parte del arcodo hacia arriba y la parte de abajo siga viva, ¿no? Eso es lo que peor puede pasar, ¿no? O también puede pasar que no le salgan raíces ni nada y se cierre y ya está. Bueno, yo voy a hacerlo, ¿vale? No sé cómo saldrá, nunca he hecho un arcodo y no sé cómo saldrá. Os voy a poner por ahí en el, a ver si puedo coger un plano guay de, para que lo podáis ver, ¿vale? Bueno, gente, yo creo que lo primero es decidir dónde hacer el arcodo. Voy a intercambiar de hacer vídeos así con la mano, con el móvil y con la cámara. Primero decidir dónde hacerlo. Aquí vemos que esta rama va para acá, esa no la vamos a tocar porque por ahora pues llega hasta ahí. Y es esta la que hay que hacer más pequeña. Yo creo, es que este árbol nos ha caído en plan tumbado muchas veces del peso que tiene arriba. Yo creo que lo suyo es hacerlo. Mira, aquí por ejemplo están estas tres ramas muy juntitas. Aquí tenemos una aquí detrás, a ver, esta y esta. Yo creo que voy a quitar esta y hacerlo aquí, para tener margen de arriba y abajo. Y para que la parte de abajo tenga esta rama de tirasavia, esta hoja de tirasavia, y la parte de arriba tenga esta. Este hierro está para mantenerlo recto, pero ha llegado un punto que ni hierro ni nada. O sea, voy a hacer eso, mirad. Voy a coger las tijeras. ¿Ves? Si mi madre me ve haciendo esto, un segundo, que me cambio de mano. Si me ve mi madre haciendo esto, pues se pone mala. A ver. He dicho que era. Vale. Es que quiero que lo veáis. Esta hoja. Uy, 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 que se cae. Que se cae nada. Esta hoja la quito. Y lo voy a hacer aquí. Este es un nudo. Lo voy a hacer de aquí. Más o menos el grosor. Aquí. Voy a por un cuchillo. Es que no tengo cúter y estoy improvisando. Vale, bueno, creo que así vais a ver y yo voy a poder hacerlo bien. Necesito esta hoja, quitarla, así que voy a hacer una cosa. Esta hoja. No quiero romper más hojas, claro. A ver, perfecto, ¿no? Vale, yo creo que ahí lo vais a ver bien. Ahí, bueno.
Recordemos. Mira el látex. Está ahí el látex. Vale, recordemos. Hola, bicho, el látex que da gusto. Joder. Bueno. El grosor del anillo tiene que ser del mismo calibre que el tronco. Vale, voy a hacerla aquí. Aquí. No me quiero. Nunca he hecho esto, ¿vale? No, no sé. Y más o menos aquí. No sé la profundidad que hay que hacerlo. No sé siquiera si en este. Si en este ficus funcionarán igual que en los que trabaja David. Básicamente no sé nada. Lo que sí sé es que no quiero cargarme la planta. No me quiero pasar de cortar. A ver, voy a poner por aquí. No veo con el látex que está soltando. Me cargue la planta, mi madre se va a enfadar un montón. Lleva un montón de años este ficus en casa. Mirad, mirad la cantidad de látex que está echando. A ver, no veo si le he dado vuelta entera ya. Es muy difícil con tanto látex, no veo nada. A ver, no quiero cortar tampoco. Ahí. Y ahora. Tengo mucho miedo de que se muera. Un segundo. A ver si puedo quitarlo así como hace David. Ay, madre. Madre mía. Madre mía, que la estoy liando pardísima. Creo que me estoy pasando. Creo que me he pasado ya. Uy. Joder. Creo que me he pasado ya. Chaval. La que estoy liando. La que estoy liando, esto no va a funcionar, pero bueno. Mi madre me va a matar. Joder. No estoy hablando porque estoy acojonada, ¿vale? Me he pasado, creo que me voy a cargar esto. Si a ver. Si sale mal lo vais a ver. Atrás no lo estáis viendo, pero vamos, estoy haciendo lo mismo. Estoy como si lo estuviera pelando una manzana. Pues así lo estoy haciendo.
Bueno, pues... Tengo que ya. Dame un segundito, un segundo. Bueno, vale, os explico. Me he ido a lavar las manos, que las tenía perdidas de látex. He preparado la bolsa. He preparado un cubo con agua para el... Para el... Pues para el... Lo diré, es que estoy muy nerviosa porque no va a salir bien. Para el musgo sphagnum, que me acabo de dar cuenta que el agua tiene jabón. Oh. Un segundo. Bueno, pues ya está. Voy primero a colocar la bolsa. Dame, lo quiero hacer muy rápido. No sé por qué estoy haciendo tan rápido. Esto hay que hacerlo rápido, ay, tengo muchas inseguridades. Ay, esto se lo das a hacer a David y dices, buah. Esto lo hago yo con la patilla. Si esto es, si esto lo hace cualquiera. No. Dale, a ver. La bolsa. Así. Voy a poner aquí alambre. Es muy difícil. Tiene las hojas muy grandes y no veo lo que hago. Por aquí. Por aquí. ¡Ay! Copeles, un segundo, que se me ha quitado esto. Así. Vamos a ver. No nos pongamos nerviosos. Esto aquí. Vamos a echar esto para atrás. Esto para atrás. Ahí. Esto aquí. No sé si estáis viendo. Y el alambre. ¿Dónde está? Por aquí. Aquí. Y el alambre. Voy a hacerle aquí. Ay. Voy a hacerle aquí el ganchito. A ver. A ver. Ahí. Alambre. Aquí. Ahí. Vale, yo creo que ahí va a estar bien. Voy a quitar esto. Listo, este va a valer para el de arriba, yo creo. Vale. Claro, pero ahora tengo que hacer aquí algo para que no se caiga el... A ver. Lo he hecho mal, ¿eh? Es que es muy grande la bolsa. Bueno, esto se trata de improvisar, ¿no? Pues, pues yo voy a improvisar. La cosa es meter ahí el musgo. Lo he puesto muy arriba, a lo mejor. Creo que sí. Bueno, en teoría tiene que salir por aquí las raíces, no por aquí. Vale. Le pongo aquí un alambre para que no se cierre. No, no lo voy a hacer. A ver. Quiero... Le voy a tener que quitar esta hoja también. Ay. Le voy a tener que quitar esta hoja también. Ay, sujeta. Ay. Vale, musgo. Ajá. Ay. No lo estáis viendo, pero lo estoy metiendo en un barreño con agua. Ya está, estaba muy seco. Lleva un porrón de tiempo ahí, venía del verde. Y se ha secado, lo he dejado secar
Ahí. Sí. No lo estáis viendo, pero vamos, estoy mojando mucho, tampoco. Mirad, musgo. Ahí. ¿Será poco? Le voy a poner más. No te caigas, se va a caer. No te caigas. Le voy a poner más. Se cayó, joder. Ay. Pobre. Cayó la parte de atrás. Bueno. Vamos. Ahora. Sí. Ahí. Vale. Ahora voy a poner más. Ahora. La bolsa. Tiene que taparlo. Pero. Me quiero dejar hueco para regarlo. Por arriba. A ver, vale, creo que está bien. Sobra mucha bolsa por aquí, por ejemplo, pero eso no importa porque el musgo está bien apretadito. También le voy a poner alambres. Le he dejado este hueco para poder echarle agua. A ver, vale, queda. Uf. Tengo que echar más. Tengo que echar más musgo porque queda poquito arriba. Echar más. Un segundo. Echarlo de a poco. Es que el. La parte de arriba del corte queda aquí. Y el musgo llega hasta aquí. Quiero que llegue más arriba, así que le voy a echar más musgo aquí. Ahí. Un poquito más. Así. Por atrás. También. Ahí, bien de musgo. Así. Vale, voy a poner alambres. Ese no me vale al final. Voy a coger más de aquí. Por lo pronto voy a poner un alambre. Aquí. Así. Uno aquí. Y otro. Y otro alambre.
Aquí. Y voy a echar de nuevo un poquito más de musgo aquí arriba. Así. Bueno, voy a ver si os puedo hacer un primer plano con esta cámara, porque el móvil ahora mismo no lo puedo coger porque tengo las manos perdidas. A ver. Bueno, pues vamos a verlo de cerca. Mira cómo ha quedado. Eso lo dejaré abierto para echarle agua. Esto ahora lo corto. Por abajo esto. Esto se va a quedar así. Porque bueno, al fin y al cabo. Ay, perdonad, de verdad. No le molesta a la planta. Y nada. Esto es lo que hay. Ya veremos lo que sale de aquí. Bueno, pues vamos a ver cómo ha salido y cómo me sale a mí. Vemos que es del 7 de octubre, han pasado poco más de 2 meses desde que hice el acodo y lo quité. Lo estoy grabando con el móvil, por eso se ve un poco mal, bastante mal. Con una sola mano, tenía prisa, la verdad, no tenía tiempo de montar toda la fernalia y decidí grabarlo así con la mano. Ahí voy quitando la bolsa, se cae todo para abajo, claro, y ahí ya se van viendo. Quito el musgo y ahí están las raíces. ¡Sorpresa! No, yo ya lo sé, ¿no? Pero creía que no me iba a salir y mirar, ahí están las raíces, ahí también mezcla de musgo, pero eso, todo eso son raíces. Mirad que raíz más gorda estoy señalando ahí. En la parte de atrás, ahí está, ahí arriba ha salido otra raíz súper gorda con muchas raíces chiquititas. Y mirad esa que también es muy larga hacia abajo, a ver si la enfoco, no me acuerdo si la enfoco. Estoy improvisando, ¿vale? Aquí hago un corte para enseñar, ya he quitado todo y enseño mejor las raíces. Mirad esas mini raíces chiquititas, mirad esa que es grande también. Y ha salido, o sea, estaba tan asustada que creía que no iba a salir. Y sí ha salido, sí. Fijad qué cantidad de raíz, hay una raíz ahí abajo impresionante. Esa es enorme con un montón de raíces chiquititas también. Y aquí lo que voy a hacer, pues eso, una herramienta muy rudimentaria. Yo creo que esa hoja de sierra lleva en casa como 10 años. Lo he cortado, es la magia. Lo he cortado por abajo y es enorme, si os fijáis, fijaos, es grandísimo. Y ahora debería de verse la maceta, el tiesto donde lo voy a plantar. Claro, sí, la raíz de gordas y finitas, ha salido de lujo, la verdad, ha salido muy muy bien. Ah, vale, aquí hago una mezcla de tierra guarri, ahí está, y le meto también a cada mekiriu para darle un poco de... para que esté más aireada el sustrato, y le he hecho unas cuantas bolitas de abono que Orioku creo que era, pues no sé, digo, para animar a las raíces a que crezcan, a que salgan, a que se expandan y sean libres. Y lo meto ahora, a ver, no sé por qué tanto, ah, porque había cortado.
Voy a cortar esa hoja porque quiero plantarlo profunda en las raíces. Y voy a plantarlo. Ya digo, pongo la mezcla con Academic Group también, pues para darle algo de alegría al sustrato y para que no esté tan apelmazada esa tierra tan mala. Ahí ya está plantado. Y nada, y ahora le pongo pues eso, un tutor, que lo único que encuentro es un bastón de mi padre. Esto lo hizo él. Y se lo pongo para que con un alambre para pues eso, pues, para que no se mueva y enraíce bien. Y así se queda. Ahora os voy a enseñar cómo ha quedado, o sea, cómo está ahora a 16, bueno, ahora lo digo en el vídeo. Estamos a 16 y ahora os enseño cómo está. Aquí le corto el alambre sobrante, claro, para que no para lo pinchar, no se pinche nadie. Y ya está. Bueno, y vamos a ver cómo está el ficus a 16 de febrero. ¿16? Sí, 16. A 16 de febrero del 2018. Vamos a verlo. Bueno, pues este es el árbol madre. Ha brotado por todos lados. Todo esto es nuevo. De aquí donde saqué el otro, esto es nuevo, todo esto es nuevo. Esta no, ¿ves? Se ve además. Pero esto nuevo, todo esto es nuevo. Todo lo demás ha brotado. Mirad, todo eso está brotando. Está genial. Está el árbol, la planta genial. Y esta también ha brotado por aquí. Fijaros, ahí está, tiene otra. Y el hijo, aquí le tenemos. Fijaros, es genial. Los ficus son geniales. Esto es nuevo también por allí. Mirad, esta es nueva. Esa que está ahí detrás. Eso también está nuevo, que vamos a tener que bajarlo de esta estantería ya, porque va a llegar al techo también. ¿Qué más tienes por aquí? No tiene nada más, ¿no? Y aquí el bastón de mi padre. Fíjate para lo que ha quedado el bastón. Bueno, está bien, va a sujetar una planta. Y nada, esa hoja está impresionante. Es que no puedo decir el tamaño, pero es súper grande. Es que no llego. No llego. Pero es más grande que mi mano, ¿vale? Y yo no tengo una mano pequeña, ¿eh? Y nada, a ver si me podéis ver. Uy, el flash. Que nada, familia, que este es el vídeo. Que espero que os haya gustado. Que no sé cuándo voy a subir otro vídeo. Yo iré subiendo. Como me dijisteis, que no hace falta subir a vídeo todos los días ni todas las semanas. Y no sé cuándo ya lo vemos. Subo un vídeo la semana que viene, o lo mismo dentro de un año, no lo sé, ¿vale? Que hasta la próxima.